Estamos con Monteagudo, nuevo fichaje de la Unión Deportiva. ¿De dónde vienes? Porque te veo con una cara de frío. Vengo de Soria. Que hace más frío que aquí. Pero no, yo no comprendo, ¿no? Venir de Soria, venir aquí a La Ballena a ver a la universidad y con este frío. Pues sí, porque la verdad es que en Soria hace frío, pero es que el frío aquí es más húmedo, ¿sabes? Y yo pensaba que venía a Canarias a una de las cosas, a tomar el sol, y hace un frío aquí que no es normal. Bueno, y eso, la temperatura está en función también de la humedad, ¿no? ¿Qué tal por la universidad? Perdón, por la Unión Deportiva. Bien, muy contento. La verdad que es un equipo que yo aprecié desde el primer día que llegué y muy contento de volver, ¿no? Bueno, yo no sé, te vemos mucha cara de contento, habrá que felicitarte, ¿no? Sí, porque estoy contento y ojalá y a final de año te diga lo mismo, ¿no? Esperemos que sí, pero eso de ser padre, ¿qué tal? Bien, es la segunda vez y feliz también por eso, por el hecho de. Bueno, es mi segunda niña y estoy feliz, ¿no? Estoy deseando que vengan y estar con ellas. ¿Ya tenéis decidido el nombre? Laura. Bonito nombre, ¿no? Sí, la otra se llama Teresa como la madre y ahora Laura y nada, la verdad que bonito es, y además como su tía, como mi hermana. ¿Pasará Laura mucho frío por allí por Soria o vendrá por aquí por Las Palmas? Ahora ya están en casa, están en Albacete, que tampoco hace calor, y se vienen para acá en 10 o 12 días, están ahí conmigo. Muy bien, ¿y viste el partido? Imagino por televisión. El que va. El partido Universidad, Unión Deportiva Las Palmas. No, lo vi en directo, estaba aquí ya y lo vi en directo y me pareció Las Palmas me pareció un gran equipo y la universidad también. ¿Y cuáles fueron las claves ahí? Yo creo que es que había muchas ganas por parte de Unión Deportiva de cazar a la universidad. La universidad también, ¿no? Pero fue esa quizá una de las claves. Sí, yo creo que Las Palmas hizo un buen partido. Tuvo muchas ganas y yo creo que ese partido era más necesario que lo ganara Las Palmas que la Universidad, porque la Universidad no le trastoca nada y a Las Palmas sí se podía trastocar si perdíamos, ¿no? Yo creo que fue un partido para nosotros muy importante. Yo creo que Las Palmas tuvo bastante tensión, jugó desde el minuto uno con mucha tensión, fue a intentar ganar el partido desde el primer momento. Yo creo que a partir del minuto 10 Las Palmas fue superior y así lo dijo su entrenador y su presidente o vicepresidente, ¿no? A ver si tenéis la suerte de encontrar equipos que vengan a jugar el fútbol y no encerrarse y vemos a la Unión Deportiva que vimos ayer. Ojalá, ojalá y venga, juguemos bien, hagamos buen fútbol y al final estemos arriba los dos equipos y si puede ser que ascendamos los dos, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo has visto a la Universidad en este encuentro con el Laguna? Bien, lo he visto bien. Venía a ver a la Universidad y también a ver a Paulino, que es amigo mío y joder, ha metido dos goles. Pues contento por él y sí, muy buen jugador que ha demostrado siempre que ha metido goles y aquí lo va a seguir demostrando y seguro que la Universidad gana mucho con ese jugador. Oye, Paulino, una pregunta, vamos a ver, ¿se pueden ser amigos y rivales? Por supuesto, hombre, amigos se puede ser. Y somos los peores rivales, vamos. Bueno, Paulino y Monteagudo, ¿sois amigos? ¿De dónde viene esa amistad? Somos desde pequeñitos somos de Albacete los dos y hemos jugado en todas las categorías inferiores del Albacete. Y bueno, incluso somos socios en negocios, o sea que. O sea que sois almas gemelos en esta vida futbolística. Sí, pero mira, hemos estado casi toda la vida cada uno por un lado, después de salir de Albacete y ahora nos hemos juntado aquí, aunque no en el mismo equipo. Cuando tengáis las familias por aquí, con este clima y con todo esto, pero lo que yo no entiendo es cómo tu amigo Monteagudo se muere de frío aquí en Canarias. Y eso que viene de Soria, ¿eh? Viene de Soria de 5 bajo cero y dice que tiene frío. Lo que no tiene sangre en las venas. Tiene más sangre de horchata, ¿no? Tiene sangre de horchata y por eso se muere de frío. Ya. Bueno, Paulino, te hemos visto ahí al principio que estaba a punto de meter dos goles, después otros dos que sí que lo pusiste, que está esta reentrada por la universidad. Muy bien, no se puede empezar mejor, ¿no? Un partido titular, marcando dos goles, aunque como tú dices, han podido ser alguno más. Pues venga, Paulino, bienvenido por aquí. Y nada, me alegro, ya ves que tienes, aparte de los amigos de la universidad, tienes otros amigos. Y bonita lección, amigos en la vida real y competidores en el fútbol. Qué bonito, ¿no? Sí, eso es lo más bonito, ¿no? Somos muy amigos, pero cuando nos hemos enfrentado somos los que más discutimos y los que más nos peleamos y los que más nos damos. Entonces, eso es lo bonito de este deporte, ¿no? Del fútbol. Lo cortés no quita lo valiente, ¿no? ¿Perdón? Que lo cortés no quita lo valiente. Eso es, eso es. Y además cada uno se debe a su equipo y cuando uno se enfrenta hay que darlo todo por la gente que hace el esfuerzo de pagarte. Muchas gracias, Paulino, tanto a ti como a tu amigo Monteagudo. Muchas gracias.
toca en el coche, es en el grande.